tenemos que dotar de herramientas de control, de herramientas que le den seguridad al paciente y que también él tome las riendas de su propia vida y de su propia enfermedad, por supuesto. Y esto lo tenemos que hacer en una fase de la vida donde precisamente ese paciente está en cambio. Y está en cambio porque está saliendo de la infancia para pasar a ser adulto. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención, tenemos que poner el foco. Para eso también es muy importante la universidad. La universidad no solamente existe para ofertar conocimientos o habilidades o destrezas, sino también para configurar actitudes. Muchos pacientes nuestros terminan llegando a la universidad y en la universidad, en un momento estratégico donde maduran, donde están fuera de sus casas, han cambiado de comunidades, se encuentran solos y se encuentran bastante vulnerables en situaciones bastante críticas. También la propia universidad tiene que ser receptiva a estas situaciones, también el sistema sanitario tiene que dar recursos para que estos alumnos y estos adolescentes diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal tengan recursos de manejo y control de su propia salud y por lo tanto, insisto, tenemos que todos trabajar, docentes, profesores, profesionales de la salud y sin lugar a dudas asociaciones de pacientes que pueden llegar de una manera muy cercana al adolescente.